gusto de recibirlos, darles la bienvenida. Buen comienzo de semana, lunes 8 de enero de este 2024, una jornada que está inestable. Hay algunos pronósticos de precipitaciones que van a extenderse por lo menos hasta la jornada de hoy y dispuestos a acercarles lo principal de la información en esta jornada. Saludamos en primer lugar a nuestro compañero Roberto Serpa, que bueno, ha tenido un pequeño accidente doméstico, así que le deseamos pronta recuperación y en poquitos días ya esté por aquí junto a nosotros. Así que el saludo grande para él. Y nosotros vamos a repasar varios temas, varias novedades, incluso una que se conoció este fin de semana que tiene que ver con la suspensión de la investigación administrativa que llevaba adelante la Intendencia de Salto con respecto al tema de movilidad urbana. Bueno, esto ya tuvo repercusiones políticas. La bancada del Partido Nacional en la mañana de hoy ha emitido una declaración pública sobre este tema, pero además también está por comenzar el verano educativo y en el deporte, bueno, quiera o no, administrativamente ya se pone en marcha el fútbol salteño en la noche de hoy cuando se reúna el Consejo Superior de la Liga Salteña, eso ya en el capítulo deportivo. Así que bueno, vamos a estar repasando esto y mucho más en los próximos minutos. Títulos y ya nos ponemos en marcha entonces. Rapiña. Dos hombres en moto fueron los autores de este delito en contra de un camión repartidor ocurrido en la zona de Cerrito al 1500. No hubo lesionados y los autores no aparecen. Escuelas de verano. Comienza esta propuesta hoy lunes recibiéndose al personal docente y desde mañana a los alumnos. 153 escuelas del país aplicarán la edición 2024 y en Salto será en 8 centros educativos. Deportes. El fútbol salteño comienza a moverse desde esta noche cuando se reúne el Consejo Superior de la Liga Salteña de Fútbol. Se maneja como posible comienzo del torneo de la Divisional Primera A en el mes de julio. Bueno, Olga de las Heras es la directora general de Primaria, de Educación Primaria. En este caso, informando sobre el comienzo de las escuelas de verano que se pone en marcha hoy con lo que tiene que ver con los temas básicamente administrativos. Ya mañana, sí, se comienzan a recibir a los alumnos. 153 escuelas en todo el país. Aquí en Salto específicamente van a ser 8 centros educativos que van a estar poniendo en marcha esta propuesta. La jerarca esto decía con respecto a esta edición 2024. Comienza el día 8 de enero los maestros haciendo todo lo que es la organización del centro educativo para esperar los niños y los niños se ingresan el martes 9 en el resto del país. Si nosotros hacemos un paneo a nivel nacional, vamos a tener 153 sedes en todo el país. Y es un número importante de escuelas en el sentido de que cada una de esas sedes va a atender de acuerdo a la cantidad de inscriptos que ha tenido grupos de 100 niños, otros de 75 y otros de 50 niños. Lo que exhortamos a la familia es que ellos tengan asistencia sostenida, que es un mes de hasta el 9 de febrero, pero que la propuesta, el programa, es una actividad que realmente a los niños les entusiasma. Nosotros la venimos preparando desde el mes de noviembre, el año pasado, haciendo convocatorias. Las escuelas presentaron sus proyectos, que es un proyecto que además de tener un enfoque lúdico, más distendido, tiene un fuerte componente pedagógico. Nosotros vamos a hacer seguimiento de algunos niños de que realmente necesiten apoyo especial para alguna área de desarrollo, su desarrollo cognitivo. Tal vez nosotros ahí podamos también acompañar a ese niño en particular. El programa tiene, como en el resto del país, entra a las 8:30 el niño con el desayuno y se va a las 13:30. Nosotros damos un desayuno, una copa de leche y un almuerzo. Esto tiene un costo para abarcar
hace aproximadamente 11.000 niños en 153 sedes, un costo aproximado de copa de leche de 2 millones y medio de pesos y cerca de 11 millones de pesos para almuerzo. Vamos a tener también una dotación importante de profesores de educación física, educación artística. Vamos a tener 280 maestros, 219 profesores y 294 auxiliares que nos van a ayudar en el tema del comedor y el aseo de la institución. Y aparte los directores, que son 153 directores, uno para cada institución. Es decir, armar el programa de escuelas de verano lleva todo una implementación logística, pero también una implementación pedagógica. Vamos a hacer monitoreo, vamos a hacer seguimiento de cómo se van desarrollando las actividades. Cuando termina el 9 de febrero, los maestros tienen una instancia solos, sin niños, para poder hacer la evaluación y el cierre del verano. Muy bien, hoy comienza lo administrativo y mañana, entonces, a partir de mañana ya los alumnos comienzan a desarrollar estas actividades en los diferentes centros. 8, repetimos, aquí en Salto, van a estar sumándose a este verano educativo. Nos vamos a ir a otros temas, en este caso la crónica policial, hurto, en este caso una rapiña, específicamente a un repartidor en la zona sur de la ciudad. Los detalles en el informe. A nivel policial, se informó que sobre la hora 13 y 25 del pasado sábado, personal policial es derivado a la zona de calle Cerrito al 1500 por una rapiña a un repartidor. En el lugar, el trabajador de un camión de reparto y su compañero manifestaron que fueron abordados por dos hombres en moto, con aparentemente un arma de fuego, exigiendo la recaudación al acompañante que habría descendido del camión. Al ver la situación, el conductor, que no se había bajado del mismo, sale del lugar siendo seguido por la moto. Al ver la situación, arroja la billetera con la recaudación del día. Luego, vuelve a buscar a su compañero, agregando que no se encuentran lesionados por lo sucedido. Se realizaron extensas recorridas por la zona a los efectos de localizar al autor del hecho, con resultados negativos. Hemos estado haciendo referencia a una importante actividad que cerró días atrás en la ACJ local, que tiene que ver con el taller sobre pilotaje en salud mental. Un tema muy preocupante, un tema sobre el cual mucho se habla y que tiene muchas aristas. Luisina Mesa y Sofía Escobal son las psicólogas que estuvieron trabajando con cerca de 70 personas en lo que fue una experiencia, una segunda experiencia muy positiva sobre los temas que allí se abordaron y los que se volcaron por parte de los participantes abordados precisamente por estas dos profesionales. Yo creo que hoy por hoy están saliendo, como hablábamos, varios trastornos. La ansiedad está muy a flor de piel. También mucha depresión hay. Yo creo que es cuestión de buscar, de sentir que la necesidad de decir, bueno, ¿qué me está pasando? Esto no es normal en mí, esto está condicionando mi vida cotidiana. Y creo que ahí es cuando se despierta la curiosidad por saber qué es lo que me está pasando. Muchas situaciones de duelos no resueltos, eso fue lo que más se dio. Cada tema que salía era como, habían temas más fuertes, ¿no? Intentos de autoeliminación, en la parte de duelo fue donde más también salieron mucho llanto, mucho contar historias de vida, hubieron cantidad. ¿Sintieron que esa catarsis que hicieron los ayudó los participantes? Y sí, o sea, por lo que hemos hecho seguimiento, sí, los ayudó, nos agradecieron infinitamente en el taller, en los talleres, en el proyecto en sí. El otro día fue la entrega de certificados, estaban todos muy agradecidos. O sea, creemos, funciona. Y está bueno que esto se replique, ¿no? Que siga. Bueno, más allá de esta convocatoria, que a nivel, regional, después a nivel local, ¿también hay algún tipo de actividad dentro de la CJ?
No. No, está en planes, pero... Todavía no. Sí, bueno. Todavía no. Muy bien. Bueno, a ver qué querías agregar. Y muchas veces, y capaz que ahora se viene avanzando un poco más, pero se ha dado mucha importancia a lo biológico, a si me duele la pierna, si me duele esto, si me duele lo otro, y los trastornos mentales quedan en segundo plano. No se le ha dado mucha importancia y hoy en día se está poniendo sobre la mesa estos temas y es tan importante así como si te duele el dedo. Entonces, y la sociedad también contribuye a eso, porque como te decía, somos seres biopsicosociales. Entonces, vivir en una sociedad donde se te impone cada día más porque hay que trabajar un montón para poder sobrevivir y, o sea, las horas que estamos en casa son muy pocas, con nuestros hijos, con nuestra familia. Entonces, eso genera mucho estrés en las personas. Y esto también conlleva a veces que trastornos de ansiedad, depresión, ni que hablar. Y a veces las personas no lo saben manejar y acomodar en su día a día y bueno, se trabajó un poco de todo esto, de poner sobre la mesa estos temas y hacer consciente esto. Bueno, lo que está pasando es que hay que pausar, que hay que parar un poco, ordenar ideas que las normalizamos, porque te levantás, vas a trabajar, volvés, comés la comida, esto y lo otro, y no pausamos. Entonces la importancia del autocuidado, que se trabajó mucho. La licenciada en Trabajo Social, María Soria, es otra de las integrantes de este equipo de trabajo que estuvo precisamente evaluando lo que dejó esta experiencia, este segundo taller, que como decíamos, para las autoridades de la CJ y para quienes participaron fue altamente positivo. Nosotros estamos muy contentos y felices porque la convocatoria realmente fue exitosa, fue mucho más de lo que habíamos esperado y aparte no solo fue una convocatoria de los participantes en todas las generaciones y géneros, sino también que pudimos llegar a las instituciones. Logramos como llegar a distintas instituciones públicas y organizaciones privadas y organizaciones civiles de la comunidad. Sabemos que este tema es un tema sumamente importante, aparte no solo nos preocupa, nos ocupa, en el sentido de que creemos que las líneas de intervenciones se pueden expandir mucho más desde la comunidad hacia arriba que desde arriba hacia la comunidad. Entonces, sabemos que existe un plan de gobierno, sabemos que hay policlínicas, sabemos que están los efectores de salud, pero también creemos que esto no es un tema solo desde la salud, también es de lo social y de lo psicológico, donde interfieren las emociones, los vínculos, los pensamientos, las ideologías también. Las vivencias. Exacto, no nos podemos parar desde solo un paradigma, desde la enfermedad, sino también tenemos que saber que todos los temas de salud mental, un trastorno, una crisis, siempre tiene elementos que son sociales y comunitarios. Y si nosotros no enlazamos, o sea, un vínculo social con las comunidades, no vamos a poder apalear ni siquiera dar respuesta a esto. Y creemos que por lo menos el pilotaje lo que dio son primeras respuestas, primeros auxilios a distintas temáticas, con distintos conceptos desde distintas ramas teológicas. Y no solo eso, sino que todo está bajo la órbita de lo que es la Organización Mundial de la Salud. O sea, nosotros no fuimos a inventar nada que no esté, sino a bajar a tierra lo que ya hay, a veces no lo conocemos o desconocemos que existe. ¿Cómo fue esa interacción con las instituciones, con personas que están en determinados lugares y que bueno ustedes llegaban de alguna forma como a también llevarle algunas herramientas que desarrollaban aquí en el pilotaje? Desde el año pasado se constituyó como un vínculo institucional a través de las redes. La línea es la Asociación Cristiana de Jóvenes, como siempre decimos, la ACJ. La ACJ en Salto es como el núcleo donde contiene distintas e interactúa con distintas instituciones, tanto públicas como privadas. Entonces tomamos el abanico institucional y comenzamos como a afianzar, a mostrar lo que estábamos haciendo y los objetivos que queríamos. Fue un trabajo voluntario, fue un trabajo comunitario y fue un trabajo que nació desde la movilización de que estos temas nos ocupan, ¿viste? Y nos preocupan. Entonces la gente como que empezó a ver una apertura, vieron que no íbamos a cuestionar, íbamos a sumar. Entonces la idea justamente de distintas instituciones, la Intendencia, el Hogar de Adultos Mayores, el INAO, el Hogar Infantil, Ollas Populares, el SECOED que nos permitió ir ahí donde estaban las carpas de los evacuados. O sea, hubo todo un trabajo institucional del equipo coordinador, pero que nuclea la CJ.
Tiempo de hacer la pausa, la primera de esta edición informativa de hoy, lunes 8 de enero. Breve, en minutos ya regresamos, seguimos con la información aquí en Salto Visión. Siglo XXI FM. Lidnor Hogar. Visítanos y sorprendete. Todo en electrónica, mueblería, motos, bicicletas y mucho más. El armado es sin costo y llevamos todo a tu casa. ¿Necesitas financiamiento? No te preocupes, aceptamos todas las tarjetas además de nuestro crédito propio. Lidnor Hogar. Visítanos en cualquiera de nuestras casas o en la web. El Banco República es nuestro banco país. Por eso, tenemos soluciones para todos los uruguayos. Si tenés un comercio minorista que se encuentre a 60 kilómetros o menos de la frontera, te ofrecemos el préstamo con garantía SIGA. Nos hacemos cargo del costo y tenés tasa bonificada. Podés pagarlo hasta en 48 meses de plazo con 6 meses de gracia. Banco República, nuestro banco país. De naturaleza te espera. Vení a recargar energía a las termas del Arapey y aprovecha estos beneficios: 20% de descuento en alojamientos de la Intendencia de Salto y 3 noches al precio de 2. Informate más en turismosalto.com 473-34096 o en redes sociales Turismo Salto Uruguay. Bueno, muy bien, señores, vamos a continuar con la información. Antes, indicarles que ya se conocen detalles de lo que va a ser la programación del Carnaval 2024. Vamos a estar con mucho gusto repasándola con detalles en la próxima edición, en lo que tiene que ver con desfiles, en lo que tiene que ver con el concurso de murgas que se desarrolla habitualmente en Parque Arriaga, en fin. Bueno, todos esos detalles los vamos a estar dando a conocer en la próxima edición. Lo comentábamos al comienzo. Recordarán ustedes, como hemos estado informando aquí, que meses atrás se radicó una denuncia en contra de dos funcionarios de alta jerarquía dentro de Movilidad Urbana ante la justicia por la presunción de expedición de documentos sin seguir adelante la normativa correspondiente. Hay dos funcionarios que estaban involucrados, que posteriormente renunciaron, son ellos Henry Albarenque y Juan Guarino. Hay una investigación a nivel judicial que sigue su camino, y otra era una investigación administrativa que, según lo que se informó en las últimas horas, se habría suspendido en la propia intendencia y habría sido el propio intendente que la suspendió. Ya esto tuvo sus repercusiones en el ámbito político local. La bancada del Partido Nacional precisamente está preocupada por este tema, y es por eso que ya estamos recibiendo vía telefónica al edil Facundo Marciota, a quien agradecemos estos minutos. Buen mediodía, y bueno, ¿qué hay de formal u oficial sobre este tema? Buenos días, Luis, a la audiencia y a todos los compañeros del canal. En realidad lo que a nosotros nos preocupa es que se haya suspendido la investigación administrativa, y creemos que no corresponde. Uh-huh. Lo que se dice por parte del intendente en funciones a través de un medio local es que se hace porque en realidad las dos personas involucradas ya renunciaron. Nosotros lo primero que nos preguntamos es no cabe la posibilidad de que hubiera más involucrados. ¿Qué arroja eso además, no? Por más que esto ya haya ocurrido en cuanto a las denuncias. Creo que los salteños merecen mucho más que esto, ¿no? No simplemente una respuesta de esa, que nos parece en principio que es corta, que no tiene fondo, digamos, en la cuestión, y que debería haberse continuado con la investigación administrativa. Nosotros, si ustedes recuerdan, llamamos hace algunos meses al intendente a comisión. En este caso concurrieron los doctores Sánchez y Ibarri en representación del intendente, que no concurrió, que nosotros creemos además que debería haberlo hecho,
y lo que se nos dijo es que la investigación administrativa estaba en curso y que cercano al fin de año iba a arrojar los primeros resultados. Ahora, no solo no tenemos los resultados, sino nos enteramos que unilateralmente el intendente decide suspenderla. Creemos que se debe rever la decisión, creemos que debe continuarse con la investigación, de lo que dé y tengamos la información que tengamos que tener. Creemos que se mide incluso con bases diferentes la situación. En algunas otras oportunidades se ha hecho investigación administrativa, es más, se ha hecho público el resultado. Entonces, no entendemos en este caso por qué se actuó de esa manera. Nos preocupa porque además son cosas bien diferentes. Una cosa es lo que actúe la justicia con la libertad y la separación de poderes como debe ser y el respeto que nosotros ante eso tenemos. Una cosa es lo que haga la fiscalía, la jefatura y la justicia en sí. Y otra cosa es lo que la administración departamental le corresponde hacer, que es una investigación administrativa, cuando algo aparentemente sucedió. Bueno, está bueno tener su propia investigación porque incluso puede llegar a aportar a la justicia en todo caso. Entonces, la verdad nos sorprende, nos preocupa y no solamente lo hacemos públicamente, sino que lo haremos por los caminos legales correspondientes, solicitando que el intendente revea esta situación, esta decisión. Creemos además que se venía haciendo un trabajo, según lo que nos habían dicho, bueno, culminar ese trabajo de investigación administrativa nos parece importante. Claro, porque esta investigación interna administrativa podría, como tú dices, arrojar algún otro elemento que permita a la justicia llegar más rápido a una resolución o incluso también, bueno, descartar cualquier posibilidad de ilícito de estos propios ahora exfuncionarios, pero de esta forma, digo, queda trunca y ya no, por lo menos a nivel netamente administrativo, bueno, algunas preguntas van a quedar allí y sin respuestas, inconclusas, ¿no? Sí, es que esto en realidad lo que hace es echarle un manto oscuro a la situación innecesariamente, ¿no? Muchas veces lo hemos visto al intendente y a su equipo decir que se actúa con cristalinidad. Bueno, esta es una oportunidad para demostrarlo. Entonces, arroje lo que arroje y ojalá sea que no haya pasado nada. Nosotros no creemos que cuanto peor mejor. Nosotros creemos que si las cosas se hacen bien está bueno y ojalá no haya sucedido nada. Bueno, que la investigación administrativa diga y pueda aportar, como tú bien decías, en favor o en contra, como sea la situación, a la justicia. Y en todo caso que la intendencia tenga su propia información, que creo que corresponde. Yo creo que hay que tener cuidado con estas cosas, hay que actuar de la misma manera, y no tenemos que generar mantos oscuros, innecesarios, ante una situación que está en la justicia, le guste a quien le guste, y que ha sido noticia nacional para nuestro departamento. Entonces, creemos que debe reverse la decisión y terminarse con una investigación que, según nos dijeron los propios jerarcas municipales, ya se había arrancado. Bien. Posibilidades, bueno, ustedes lo comentaban hace un ratito, entonces, que el vía legal podrían tomar algún tipo de acción y ver si esto se puede continuar a nivel interno, decías tú. Sí, nosotros vamos a solicitarle por los carriles legales de la intendencia, más allá de que lo hacemos públicamente, que revea esta situación, como decía recién, que nos parece bien importante hacerlo. Porque además, incluso es casi a destiempo, ¿no? Porque los jerarcas municipales renunciaron, ya no recuerdo cuánto tiempo después de que se supo la noticia, pero hubo un montón de tiempo en el medio, incluso cuando nosotros estuvimos llamándolos a sala, en este caso a una comisión, al intendente, ya los jerarcas habían renunciado. Y en ese momento se nos había dicho que la investigación administrativa continuaba. Entonces, ¿qué pasó después? ¿Qué hubo en el medio para decidir lo contrario? Entonces, son muchas cosas que nos generan más preguntas que respuestas y creo que no colabora la situación, no colabora tampoco con el departamento. Muy bien. Y haciendo referencia precisamente al hecho de que ustedes en forma permanente están solicitando elementos de información a través de diferentes mecanismos. ¿Cómo están ustedes en cuanto a la recepción de respuesta por parte de pedidos de informes que han hecho en los últimos meses, últimas semanas? ¿Se ha puesto al día la intendencia con eso o están en el debe, en alguna cosa? Lo he dicho varias veces. Yo ahora tengo uno particularmente que no han respondido con respecto a los coordinadores, todavía no tengo la respuesta. Pero en general se han respondido los pedidos de informe. Después lo otro que podemos discutir es qué se ha respondido. Se ha respondido muy poco,
se ha hecho respuestas muy escuetas y con mucha falta de información en muchas en muchos pedidos de informe, pero la verdad es que en cuanto a los tiempos, en general, se han respondido, capaz que no con la información que nosotros hubiésemos querido sobre un montón de temas. Nosotros ahora estamos esperando uno particularmente que tiene que ver con la cantidad de coordinadores, producto de, bueno, del hecho que ya hemos hecho público, que tiene que ver con el nuevo coordinador de Hacienda que va a trabajar en Montevideo, que casualmente es el jefe de campaña del intendente de Salto. Son cosas que nos preocupan y que por supuesto queremos información oficial para poder establecer una opinión o los mecanismos que entendamos de la Junta. Muy bien. Bueno, y como bancada, obviamente que hay un receso allí en la Junta Departamental, pero apenas se ponga en marcha el mecanismo de la Junta, ¿algún tema o alguna propuesta que, bueno, ustedes quieran analizar? Si bien va a ser un año bastante movido a nivel político, pero en lo que tiene que ver con la Junta en sí, ¿algún tema que esté en el debe ahí? Bueno, quedan siempre cosas, ¿no?, por el camino. Yo creo que la Junta ha tenido años de un trabajo importante, se ha podido coordinar en buena manera en general, más allá de tener opiniones diferentes. Creo que vale destacar el buen diálogo que hemos tenido, reitero, teniendo en cuenta las diferencias que las tenemos y las vamos a tener con la bancada oficialista, pero en general hemos podido coordinar bastante y este año esperemos que se logre de esa manera también. Esperemos que la campaña electoral afecte lo menos posible el funcionamiento interno de la Junta. Sabemos que es inevitable que incida directamente sobre un montón de situaciones, pero bueno, nosotros creemos que hay que hacerse cargo del rol y estar, así que desde ese lugar, buscando hacernos tiempo de donde sea, vamos a tratar de seguir trabajando. Muy bien, Edil Facundo Marciote del Partido Nacional, gracias por estos minutos y bueno, de surgir algunas novedades estaremos con mucho gusto proporcionándoselas a la población. Un gusto, Luis, muchas gracias a ustedes y aprovecho para desearles también un buen comienzo de año y un buen año general. Muy bien, muchísimas gracias. Bien, la palabra entonces de quien integra la bancada del Partido Nacional, que a través de una declaración pública expresó su preocupación por la suspensión. El anuncio público realizado por el intendente interino Gustavo Chirif, específicamente este fin de semana a través de Diario Cambio, de suspender esta investigación administrativa por las denuncias ocurridas en el área de tránsito, movilidad urbana específicamente, y que involucraba a dos ex jerarcas. Señores, llega la pausa y el deporte en un ratito está presente aquí en esta pantalla. De repente desperté. Quédate esta noche, quítate el dinero. 101.5, siglo 21 FM. Lidnor Hogar. Visítanos y sorprendete. Todo en electrónica, mueblería, motos, bicicletas y mucho más. El armado es sin costo y llevamos todo a tu casa. ¿Necesitas financiamiento? No te preocupes, aceptamos todas las tarjetas además de nuestro crédito propio. Lidnor Hogar. Visítanos en cualquiera de nuestras casas o en la web. Si hay reunión de amigos, hay chorizo parrillero Bordenave. Si hay despedida de año del trabajo, hay chorizo parrillero Bordenave. En rodajas, al pan, en la picada, con chimi, con salsa criolla. Siempre, siempre, chorizo parrillero Bordenave. Los conoces desde hace mucho, los disfrutás desde siempre. Bordenave, el mejor bocado del día. Llegó la Big Sale de Castro en porcelanato. Descuentos a lo grande de hasta 50% off en porcelanatos. Te esperamos en nuestros 29 locales de todo el país por el 0800-8308 o en castro.com.uy. ¿Cómo hace Castro?
Bueno, lo comentamos la pasada semana, el sábado se iba a hacer el lanzamiento del semillero Decano, esta propuesta del Club Salto Uruguay, bueno, de que se sumen precisamente a las categorías de baby fútbol de la institución y bueno, hacer un trabajo no solamente en lo deportivo, sino también en lo social, que es muy importante sin dudas en este tipo de instituciones. El sábado en horas de la tarde se hizo precisamente el lanzamiento y presentación de la propuesta. Se cuenta con el total apoyo de la comisión directiva del club, que no es fácil conseguirlo, y esto nació, y nació con el legado de que acá ningún niño se va a ir triste a casa, ningún niño se va a quedar sin jugar, por eso va a ser muy importante el cumplimiento que tengan y la responsabilidad que tengan con las prácticas, y eso se van a entender con sus técnicos. Nosotros desde nuestra parte cumplimos y vamos a estar abiertos a cualquier duda, a lo que necesiten. Queremos hacer las cosas distintas y para eso estamos. Simplemente volver a agradecerles a todos, a los compañeros de directiva, a los orientadores técnicos que se sumaron a trabajar con nosotros, a toda la gente que vino hoy, a todos los niños nuevos. Esperemos estar a la altura de lo que buscamos y de lo que todos quieren. Y bueno, simplemente eso, agradecerles a todos y bueno, vamos a divertirnos un rato hoy. Tenemos los inflables que lo están armando ahí. Vamos a jugar un ratito cada uno con su orientador en cada cancha y bueno, pasar un rato agradable. Bueno, muy bien, señores, otros temas vinculados al ámbito deportivo, claro está. El receso por las vacaciones fue corto en lo que tiene que ver con la actividad de la Liga Salteña de Fútbol, ya que a partir de la presente jornada retoman las actividades y se comienza ya a delinear y a ajustar y a afinar todo lo que va a ser la actividad deportiva dentro del fútbol para este 2024. Ya a partir de esta noche se pone en marcha entonces administrativamente, podríamos decir, el fútbol salteño. Luego del receso por las fiestas, esta noche se reúne el Consejo Superior de la Liga Salteña de Fútbol y se comienza a diagramar las competencias para este año 2024 en las diferentes divisionales, así como también la forma de disputa para esta temporada. Los delegados de los diferentes clubes ya tienen en su poder un borrador sobre las fechas de inicio de la competencia, que en esta temporada tendrán la particularidad de la disputa de un torneo preparación. Este campeonato
se disputará entre los equipos de la Divisional A que no participen de la Copa Nacional de Clubes de OFI en ninguna de sus dos divisionales A y B, y resta definir además del título en sí, qué beneficio tendrá para el campeonato salteño para el equipo ganador, si se trata de la clasificación a la liguilla de forma directa o el ingreso a los playoffs, algo que estará ligado directamente a la forma de disputa del campeonato. El torneo preparación iniciará en el mes de mayo y culminará en el mes de julio, fecha estipulada para el comienzo del torneo salteño en la Divisional A. El salteño comenzará en julio y culminará en el mes de diciembre. Una vez que se conozca la forma de disputa, se podrá determinar el calendario con mayor exactitud, aunque en principio no tendría mayores modificaciones respecto a los dos últimos campeonatos disputados. Por otra parte, los campeonatos de la sub-14 y sub-15 iniciarán a comienzos de marzo, quedando sujeto a la participación de la selección de salto sub-18 el comienzo de los torneos en dicha categoría. En lo que respecta a la Divisional B, estaría comenzando en el mes de marzo y la C lo haría en el mes de mayo, algo que comenzará a definirse de forma definitiva esta misma noche. En su crónica, Diario Cambio indica que el periodo de pases del fútbol salteño dará inicio en la primera semana del mes de febrero y se extenderá durante 2 semanas. En los próximos días se definen los detalles en cuanto a los costos de los pases, los cuales serán por orden de llegada y con un máximo de 150 solicitudes diarias. Bueno, y hablando de pases, obviamente que la ficha administrativa se hace a partir de febrero, pero en la previa ya se están manejando por parte de las instituciones la posibilidad de incorporar algunos nombres, algunos que quedan libres, otros que se van a sumar al fútbol salteño también, y es por esta razón que, bueno, ya se vienen manejando algunos nombres como posibles incorporaciones a equipos salteños. Si bien, como lo comentábamos hace algunos minutos, el periodo de pases estará comenzando en febrero, ya son varios los sondeos y en muchos casos acuerdos previos que se dan en las instituciones de cara a la temporada venidera. En River Plate ya se iniciaron conversaciones con el delantero Denis Ferreira, buscando su incorporación para esta temporada 2024. Ferreira inició la temporada 2023 en Saladero, pero culminó la misma jugando en un equipo de Concordia. Por otra parte, Saladero buscará concretar este año el retorno de Alexander Piris. El goleador forma parte de una lista de jugadores que no continuarían en Universitario y es intención, una vez se culmine el vínculo con el equipo rojo, el retornar al club que lo formó. Con el correr de las horas, se irá dilucidando el futuro del delantero, que no sería la única salida de Universitario. Salto Uruguay, en tanto, tendrá en este 2024 su retorno a la Divisional A y son varios los nombres que han sido sondeados por el equipo de Cano, buscando volver a ser protagonista en la máxima categoría del fútbol salteño. José González no continuaría en Salto Nuevo y es una de las opciones que se maneja con firmeza en el equipo que dirige Ronnie Costa, así como también el nombre de Gabriel Tavares, que no seguirá en Universitario y por el que ya Salto Uruguay ha mostrado interés. Y se mantuvo una larga charla con Deolindo Miquel Arena, presidente de la Divisional Primera C, un año muy movido en ese aspecto de la B y de la C, un año muy movido en materia del 2023, en materia de trabajo, de situaciones que se generaron incluso también en algunas de las divisionales. En la C, por ejemplo, es una divisional bastante difícil, dijo Miquel Arena al hablar con Salto Visión, y también repasó algunas situaciones puntuales que se tuvieron que vivir en determinado momento por hechos de violencia que se dieron en algunos encuentros tanto de la Divisional B como de la Divisional C. Bueno, un repaso del año que lo hacía el presidente de la Divisional, Deolindo Miquel Arena. La C es problemática, ¿no? La C es muy problemática, es muy difícil que cubra los gastos, pero la B anduvo bien, más allá de que tuvo algunas pérdidas, pero claro, lo que pasa es que a la B y a la C se informa de todo. A la A se paran únicamente los partidos de primera y el resultado económico de la B sale
con pago de inferiores, de femenino si tiene, entonces por supuesto que es muy difícil. Pero fue un año bastante bueno para la B. No digo que ganó mucha plata, los que se fueron con un poco de dinero fueron los que jugaron los playoffs y la final, pero lo demás hubieron partidos de que le daba superávit, en otro bajaba y le daba pérdida. Pero emparejaba con lo que le había dado el superávit la semana anterior. Bueno, algunos hechos de violencia que se dieron, que incluso el fútbol se paró, bueno, generó también que hubiera que recurrir a más seguridad, a la policía, y esto genera más gastos, ¿no? Bueno, por suerte uno, tal vez porque he andado tanto en el fútbol y eso, siempre tengo buena relación con la gente del comando, a la cual agradezco siempre a Barrio, ahora a Leguízamo. Manteníamos semanalmente reunión, siempre nos daban el ok para empezar el campeonato únicamente con guardia de seguridad, pero siempre con la prevención de que en el primer hecho de violencia que se suscitara, teníamos que empezar a poner servicio 222 de la policía, que se sabe que encarece mucho más. Y bueno, y pasaron unos partidos, el partido que arrancó ya con a la vez, principalmente con guardia de la policía, fue el partido que jugó Salto Uruguay San Eugenio en cancha nacional, que hubo un hecho de violencia bastante importante, y bueno, y ahí empezó la policía y encarece, por supuesto que encarece. Da más seguridad, pero encarece. Y a la Celo pasó lo mismo. En un partido Florida-Barcelona hubieron unos hechos ahí en cancha de Chaná, y esto encarece, por supuesto que encarece, y a los clubes, y ahí perjudica, por supuesto. Y otra cosa, la B y la C hace 2 años que no aumenta las entradas, ¿no? O sea, ha mantenido así, bueno, no digo que le ha dado resultado porque han tenido que pagar dinero de ellos, digo, pero por lo menos la gente lo sigue acompañando, la gente de los barrios, sabe que la C es muy carenciada, tiene que llevar 30 entradas por semana, para venderle obligatoriamente para poder solventar muchos gastos. Y bueno, y eso tiene que venderla sí o sí, el próximo miércoles entregar el dinero. Si no entrega el dinero, no se le fija partido. Y bueno, entonces eso hace el gran esfuerzo que hacen en los clubes. Bueno, Miquel Arena reconoció que varios equipos de la Divisional B le han planteado, solicitado la posibilidad de seguir al frente de esta divisional. También lo consultamos sobre cuál es su relación con Luis Arrecegor, presidente de la Liga Salteña de Fútbol. Bueno, esto nos decía Miquel Arena. Porque previo a la candidatura, 3 o 4 equipos que fueron los que vinieron a hablar conmigo para que siguieran la B, le di el ok que me propusieran, no le puedo fallar. Digo, sí, voy a tener una reunión primero con los neutrales ahí, pero con Luis tenemos distinto enfoque en algunos temas, pero tengo que agradecer la colaboración que hemos tenido. Y sabemos también que hemos jugado algunos partidos, como ser de liguilla de la B, más allá que es obligación jugar la liguilla de la B, la de la C no, pero la de la B es obligación jugar la liguilla en el estadio. También tenemos que agradecer de que nos han hecho algunas rebajas en la forma del derecho PIS. Y lo que esperamos es que las mismas instituciones arrimen más gente a trabajar en su equipo, o sea, en su divisional, para ver si hacemos un fútbol mejor y que la gente concurra y los acompañe, porque hay cuadro de barrio de que va muy poca gente y algunas que va con algún traguito arriba o a insultar y no alentar el cuadro, que trate de reunir, que se sepa que esto es un partido de fútbol, uno gana, otro pierde, o puede empatar, y nada más que eso. El otro día se tienen que ver todo por la calle y de repente algunos hasta trabajan juntos, como ha pasado, y al otro día se tiene que estar viendo. Entonces lo que les pido es eso, de que se acuerden que es fútbol y que traten de colaborar con las instituciones de su barrio para que sea mejor el fútbol de Salto. Muy bien, señores, nos disponemos a hacer la pausa, una nueva pausa aquí en Salto Visión, y ya regresamos, hay más noticias para compartir con ustedes. El Banco República es nuestro banco país. Por eso, tenemos soluciones para todos los uruguayos. Si tenés un comercio minorista que se encuentre a 60 kilómetros o menos de la frontera, te ofrecemos el préstamo con garantía SIGA. Nos hacemos cargo del costo y tenés tasa bonificada. Podés pagarlo hasta en 48 meses de plazo con 6 meses de gracia. Banco República, nuestro banco país.
101.5, siglo 21 FM. Llegó la Big Sale de Castro en pinturas. Descuentos a lo grande. De hasta 50% off en pinturas. Te esperamos en nuestros 29 locales de todo el país. Por el 0800-8308 o en castro.com.uy. ¿Cómo hace Castro? Un mundo de naturaleza te espera. Vení a recargar energía a las termas del Arapey y aprovecha estos beneficios. 20% de descuento en alojamientos de la Intendencia de Salto y 3 noches al precio de 2. Informate más en turismosalto.com 473-34096 o en redes sociales Turismo Salto Uruguay. Personal policial estuvo realizando una intervención en la zona este de la ciudad. Allí un policía resultó agredido. El informe para conocer más detalles. Desde calle José Pedro Varela, esquina 17 metros, personal policial del PADO solicita apoyo para identificar a un hombre que iba a ser indagado por una presunta venta de estupefacientes, quien al notar la presencia policial intenta darse a la fuga, empujando al funcionario policial tratando de ingresar al asentamiento, siendo detenido. Es en ese momento que se aglomeran varias personas y comienzan a apedrear a los funcionarios, intentando liberar al detenido, por lo que se procede a la disuasión con munición no letal, con medidas de seguridad, no resultando lesionados entre las personas de la multitud agresora y quedando lesionado sí un policía con torcedura de brazo. Puesto en conocimiento de la fiscal de turno, dispuso derivar este evento a la Dirección de Investigaciones. Bueno, días atrás estuvo por aquí por Salto el director nacional de Educación, Gonzalo Varoni. Hizo referencia a la prueba de reconocimiento universitario docente acreditado que se llevó a cabo aquí en la ciudad de Salto. Concretamente, explica de qué se trató la prueba, cuáles son los detalles de la misma, cuál es el objetivo que se persigue precisamente con este tipo de iniciativa. Varoni esto decía aquí en la sede de la Junta Departamental de Salto. Lo que hace el Ministerio es reconocerle a través de esta prueba que la lleva adelante el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, reconocerle el nivel universitario. O sea, lo que le estamos haciendo, lo estamos asimilando a lo que es una licenciatura en pedagogía, poniéndonos en igualdad de condiciones con cualquier egresado de la Universidad de la República, de la UTEC, de cualquier universidad privada. Eso es un reclamo histórico que han tenido los docentes y entendemos que este camino en esta situación actual es el conveniente. ¿Esos profesores que van a egresar ahora tienen que pagar algún tipo de impuesto como lo hacen los universitarios? No, esa es una excelente pregunta porque nos han consultado docentes y de hecho gente quizá o no informada o con no buenas intenciones han transmitido que van a pagar la caja de profesionales o que van a pagar el Fondo de Solidaridad. No es así. Los docentes que obtengan este reconocimiento no van a quedar incorporados en la caja de profesionales ni tampoco van a tener que pagar el Fondo de Solidaridad. Eso no implica una mayor carga económica. ¿Le va a cambiar el escalafón? De momento no, tenemos una aspiración, pero eso es una decisión que va a ser la Administración Nacional de Educación Pública, la ANEP, de que aquellos docentes que tengan este mejor nivel de capacitación, este reconocimiento, lo pueda ver reflejado en su carrera docente y en futuros concursos. ¿Por qué? ¿Por qué no pagan la caja profesional? Bueno, porque en realidad fue una decisión, para integrar la lista de carreras que se incorporan a la caja de profesionales, tiene que modificarse la normativa vigente. Y este gobierno se comprometió a no incorporarlos porque lo que queremos es cumplir con este reclamo histórico sin tener una nueva carga económica para los maestros, para los profesores en todo el país. Entonces fue una decisión política que la vamos a mantener y que por lo menos este gobierno y los partidos que integran la coalición no tienen ningún interés de incorporarlos en la caja profesional. Sin embargo, es una innovación en cuanto a un título universitario. No necesariamente, hay muchas carreras que no están incorporadas. Por ejemplo, ahora estamos en un proceso también de revalidar títulos a extranjeros que están viniendo al país y que vienen con carreras muy diversas. Te pongo un ejemplo, ingeniería en búsqueda de petróleo. En Uruguay no existe, no integra la caja profesional y no la va a integrar. Así como nuevas carreras que van surgiendo. En la UTEC hay varias carreras que están
apareciendo que en primera instancia a veces no están en la casa profesional y que capaz las incorpora más adelante. No es el caso para maestros y profesores, no tenemos interés de incorporarlos y tampoco en el Fondo de Solidaridad. Hizo algunas otras puntualizaciones con respecto precisamente a este tipo de actividades que viene realizándose con los docentes, sobre todo teniendo en cuenta que ha generado muchas repercusiones y muchas opiniones a favor y en contra este tipo de iniciativas. Bueno, las puntualizaciones las hizo aquí en Salto el director Baroni. Sí, nosotros lo que planteamos es una mejora en el reconocimiento social y académico. En el social, en el sentido de ponerlo en igualdad de condiciones con cualquier profesional que haya estudiado Universidad de la República, la Universidad Tecnológica, universidades privadas o en cualquier universidad del extranjero. Acá tenemos muchos colegas que cruzan el río y que van a estudiar a la Argentina y que después retornan aquí. Bueno, nosotros queremos ponerlos en igualdad de condiciones y además jerarquizarlos socialmente, que entendemos que es una carrera terciaria con muy buen nivel, el de maestro y el de profesor, sin embargo, está en desigualdad de condiciones. A veces para hacer maestrías, a veces para hacer doctorado, e inclusive cuando uno va al exterior, tiene que explicar dos veces por qué esa titulación no es universitaria. El requisito principal que se pedía era que estuvieran en ejercicio docente. Docentes que estuvieran totalmente titulados, con el título entregado por parte del Consejo de Formación en Educación o una universidad privada, y una vez que demostraban que habían culminado, tenían que también demostrar que en el último año habían ejercido la docencia en el sistema educativo uruguayo. ¿Qué significa eso? Bueno, con un recibo de sueldo podían demostrar si habían trabajado tanto en educación formal como no formal. Y ahí nosotros les ofrecíamos, no eran obligatorios, pero les ofrecíamos cursos propedéuticos, preparatorios para esta prueba en las distintas áreas que nosotros vamos a evaluar. ¿Sin importar la antigüedad en la función? Sin importar la antigüedad en la función. De hecho, tenemos docentes recién egresaditos de hace nada, pocos meses, y tenemos docentes que tienen 30 años arriba de trabajo y que están en igualdad de condiciones. Es una imagen muy linda. Si ustedes pasan por el SERP o el IFD, van a encontrar docentes bien jovencitos y docentes ya con algunas canas, algún poco más de experiencia, y están estudiando, participando, y la verdad nos pone muy contentos. ¿Hace la normalidad de aquí en más, Gonzalo? Sí, ya tenemos planificado para el año que viene, en el segundo semestre, hacer la segunda edición de esta prueba y ampliarla. En esta oportunidad fue para magisterio, tanto maestros comunes como maestros de primera infancia y los profesorados, todos los profesorados que existen en el país, que son bastantes. El año que viene vamos a incorporar también a los maestros técnicos, que bueno, los maestros en particular que egresan del INET, en particular la UTU, también son muchísimas áreas, hay más de 60 áreas específicas, que bueno, implican un trabajo mucho mayor, que en esta oportunidad no nos dio el tiempo para culminar, pero bueno, sí, lo vamos a hacer para el segundo semestre del año que viene. Ahora transferí dinero más fácil. Banco República, nuestro banco país. La pizarra del República nos indica que el dólar en la compra está cotizando a 38 pesos con 15 centésimos y a la venta 40 pesos con 65 centésimos. El peso argentino 2 centésimos a la compra, 20 centésimos a la venta. Real 7,55 y 9,25 compra y venta, y el euro cotiza a 40 pesos con 79 centésimos a la compra y a la venta 45 pesos con 82 centésimos. Ahora transferí dinero más fácil. Banco República, nuestro banco país. Bien, una jornada que tendrá una máxima hoy de 30 grados, 33 grados. El cielo va a estar cubierto. La posibilidad de alguna precipitación persiste por lo menos hasta la tarde-noche de este lunes. El martes tendremos una mínima de 20, máxima de 33. El cielo va a estar algo nuboso y el miércoles 21 grados la mínima, 29 la máxima. Como vemos, alguna nubosidad pero libre de precipitaciones. Gracias por habernos acompañado. Hasta aquí la información en esta edición de Salto Visión. Que pasen ustedes muy bien y muchas gracias.